Hoy ofrecemos cuatro cuentos de Anton Chéjov. Los títulos son como siguen a continuación y en este orden. 1. Oh, mujeres, mujeres. 2. El demonio ingenuo. 3. Un empresario bajo el diván. Y en cuarto lugar, el que lleva como título Mártires. Ahora damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. Oh, mujeres, mujeres. Un cuento de Anton Chéjov. Sergei, redactor del periódico provincial Higos con Nueces, fatigado y agobiado, volvió de la redacción a su casa y se tumbó en el diván. Gracias a Dios estoy en casa. Finalmente, voy a descansar de alma aquí, junto al fuego del hogar, junto a mi esposa, mi Masha, la única persona que me puede entender, compadecer francamente. «¿Por qué estás tan pálido hoy?», le preguntó su esposa María. «Pues así tengo el alma infame. Vine pues a verte y estoy contento. Descansaré de alma». «¿Pero qué sucedió?». «En general es infame y hoy en particular. Petrov no quiere remitir más el papel a crédito. El secretario se emborrachó. Pero todo eso son tonterías, se va a componer de algún modo. He aquí donde está la desgracia. Estoy sentado, estoy en la redacción y leo la corrección de mi editorial. De pronto, ¿sabes?, se abre la puerta y entra el príncipe Puchojantsev, mi viejo amigo y colega. Ese mismo que siempre interpreta a los primeros amantes en los espectáculos de aficionados y que le dio a la actriz Sakrina, su caballo blanco, por un beso. ¿Para qué, pienso, lo trajeron los diablos? Esto no es en vano. A Sakrina, pienso, vino a hacerle promoción. Empezamos a conversar. Esto y aquello, el quinto, el décimo. Resulta que no vino por la promoción. Trajo sus versos para publicarlos. Sentí en mi pecho, dice, una llama fogosa y un fuego llameante. Quisiera probar la dulzura de la autoría. Saca del bolsillo un papelillo rosado perfumado y me lo entrega. Son versos, dice. Yo en estos, dice, soy un poco subjetivo, pero de todas formas, y Nebratkos era subjetivo. Agarro yo esos mismos versos subjetivos y leo. Una tontería imposible. Lees y sientes que te pican los ojos y te dan punzadas en el estómago, como si te hubieras tragado una piedra molar. Le dedicó los versos a Sakrina. Si me hubiera dedicado esos versos a mí, lo hubiera entregado al juez de paz. En un verso cinco veces la palabra precipitado. ¿Y la rima? Mújete en lugar de mújete. La palabra caballo rima con cerillo. No, digo, usted es mi amigo y colega, pero yo no puedo colocar sus versos. ¿Y por qué? Porque sí, por circunstancias ajenas a la redacción. No son apropiados para el programa de la redacción. Me sonrojé todo. Empecé a frotarme los ojos. Mentí que se me partía la cabeza, pero ¿cómo decirle que sus versos no sirven para nada? Él advirtió mi turbación y se infló como un pavo. «Usted», dice, «está enojado con Sakrina y por eso no quiere publicar mis versos. Yo entiendo, entiendo, muy señor mío, entiendo». Por parcialidad me reprochó, me llamó fariseo, clérigo y algo más. Dos horas enteras me leyó la cartilla.
Al final de todo prometió tejer una intriga contra mi persona. Se fue sin despedirse. Tales asuntos, pues, Matushka. El 4 de diciembre, en Várvara, es el santo de Triaquina y los versos deben aparecer en la prensa sea como sea. Siquiera muérete, pero colócalos. Publicarlos es imposible. Deshonras al periódico ante toda Rusia. No publicarlos tampoco se puede, porque él tejerá una intriga y te hundes por menos de un cross. Dígnate, pues, a inventar cómo salir de esta estúpida situación. —¿Y qué versos son? —¿De qué? —preguntó María. —De nada, un disparate. —¿Quieres? ¿Los leo? —Empiezan así. A través del humo de un tabaco soñador, aparecías en mis sueños, trayendo contigo los golpes de amor, con una fogosa sonrisa en los labios. Y después, enseguida un cambio. Perdóname, mi ángel blanco como la nieve, amiga de mis días y mi ideal tierno, que yo, olvidando el amor, me lanzo desbocado ahí, a donde las fauces de la muerte, ¡oh, me aterro! Y además, una tontería. ¿Y qué? Son unos versos muy gentiles. Juntó las manos María. Incluso muy gentiles. ¿En qué? No son versos. Tú simplemente le buscas las cosquillas, Sergei, a través del humo, con una sonrisa fogosa. Entonces tú no entiendes nada, tú no entiendes, Sergei. Tú no entiendes, y no yo. No, disculpa. La prosa yo no la entiendo, pero los versos los entiendo perfectamente. El príncipe escribió admirablemente, excelente. Tú lo odias y no los quieres publicar. El redactor suspiró y golpeó con el dedo primero la mesa, después su frente. Los expertos, musitó sonriendo con desprecio. Y tomando su cilindro, movió la cabeza con amargura y salió de la casa. Voy a buscar por el mundo donde haya para el ofendido una sensación de refugio. ¡Oh, las mujeres! ¡Oh, las mujeres, las mujeres! Por lo demás, todas las mujeres son iguales, pensaba, caminando hacia el restaurante Londres. Quería beber. Fin. El demonio ingenuo. Cuento infantil. En el bosque, a la orilla de un riachuelo que un junco alto cuida día y noche, estaba parado una hermosa mañana un demonio joven, simpático. Junto a él, en la hierba, estaba sentada una sirenita jovencita y tan bonita que, si yo supiera su dirección exacta, lo dejaría todo, la literatura, la esposa y las ciencias, y volaría a ella. La sirenita tenía el ceño fruncido y enojada tiraba de la hierba verde. «Yo le ruego entenderme», decía el demonio, gagueando y parpadeando confundido. «Si usted me entendiera, pues no sería tan severa. Permítame explicarle todo desde el mismo principio». Hace 20 años, en este mismo lugar, cuando le pedí la mano usted me dijo que se casaría conmigo solo en caso de que yo no tuviera en la cara una expresión estúpida, y para eso me aconsejó dirigirme a la gente y aprender de esa razón y juicio. Yo, como sabe, la obedecí y me dirigí a la gente. ¡Excelente! Al llegar a esta me informé ante todo de qué especialidades y oficios había. Un jurista me dijo que la especialidad mejor y más inofensiva era acostarse en el diván, poner las piernas arriba y escupir al techo. Pero yo, demonio honrado, estúpido, no le creí.
Ante todo caí bajo la protección de jefe de correos. Un cargo, Michery, terrible. Las cartas de los habitantes son tan aburridas que simplemente te dan náuseas. ¿Para qué, pues, las leía, si son aburridas? Así se acostumbra. Y además, no se puede sin eso, las cartas son diversas. Uno firma, teniente fulano de tal, y bajo ese teniente las halle, hay que entender, Spinoza o bueno. Después, entre la protección del jefe de bomberos. También un cargo terrible. Cuando entré en la profesión de bomberos, a cada rato un incendio. Pasaba que te sentabas a almorzar o a jugar al whist, un incendio. Te acostabas a dormir, un incendio. Y dígnate, pues, ahí, a ir al incendio. Si ya se sabe por la historia natural que a los caballos públicos no se les puede alimentar con avena. Una vez mandé alimentar a los caballos con avena. ¿Y qué cree, pues? El inspector se asombró tanto que a mí hasta me dio vergüenza. Lo dejé. Hay en la tierra, Michery, gente que vela por el prójimo, que no tenga en la cabeza ni en los bolsillos nada de más. De jefe de bomberos, dejé el cargo de jefe de bomberos a la mano. Entré. Todo mi servicio en las primeras instancias estribaba en que yo recibía la gratitud de la gente. Al principio eso me gustaba. Me gustaba terriblemente. En nuestro siglo práctico, tales sensaciones como la gratitud puede no gustarle solo a las piedras y deben ser atendidas. Pero después me desilusioné por completo. La gente está terriblemente maleada. Agradece con cupones del año 1889 y hasta pone en circunstancia cupones falsos. Y además de eso agradece y ella misma en los ojos no expresa ninguna sensación agradable, trivial. De ese cargo a la pedagogía a la mano, entré en la pedagogía. Al principio tuve suerte, y hasta el director me estrechó la mano. Me la estrechó varias veces. Le gustaba terriblemente mi cara estúpida, pero ¡ay! Una vez leí, en el Heraldo de Europa, un artículo sobre el prejuicio de la deforestación, y sentí que me remordía la conciencia. A mí, antes hablando con franqueza, me daba lástima utilizar nuestro querido verde abedul para fines tan bajos como la pedagogía. Le expresé al director mi duda y la expresión estúpida de mi cara fue calificada de falsa. Yo, uff. Después entré con los doctores. Al principio tuve suerte. Las difterias, ¿sabe? Los tifus. Aunque no aumenté la tasa de mortalidad, de todas formas fui notable. En ascenso me nombraron médico de la Casa Cuna de Moscú. Aquí, además de las recetas y visitas de los pabellones, me exigían reverencias, inclinaciones y el saber viajar en la trasera con dignidad. El doctor mayor, Soloviov, ese mismo que en Odessa en un congreso, se sentía en el imperio, me exigía hasta que le hiciera ojitos. Cuando le dije que las reverencias y los ojitos no se enseñaban en la facultad de medicina, me consideraron un libre pensador que no respeta el linaje. Tras una frasacada doctoría, me dediqué al comercio. Abrí una panadería y empecé a hornear panes. Pero Michery, en la tierra hay tantos insectos que es simplemente un horror. Cualquier bollo que partía a cada uno había una cucaracha o un renacuajo. ¡Ah! ¡Basta de decir disparates!, exclamó la sirenita. ¡Basta de decir disparates! Perdiendo la paciencia, ¿quién diablos le pidió a un imbécil como usted entrar de jefe de bomberos y hornear panes? ¿Es posible que un cerdo como usted no pudo encontrar en la tierra algo más inteligente y elevado?
¿Acaso la gente no tiene ciencias, literatura? Yo, ¿sabe? Quería entrar en la universidad, pero un redactor de Accisas me dijo que ahí con todos desórdenes fui y literato. Los diablos me arrastraron a esa literatura, escribía bien y hasta brindaba esperanza, pero, mi chéri, en las cárceles hace tanto frío y hay tantas chinches que hasta en el recuerdo el aire huele a chinches. Con la literatura terminé. Morí en el hospital. El fondo literario me enterró por su cuenta. Los reporteros de 10 rublos tomaron vodka en mis funerales. Querida mía, no me envíe a la gente de nuevo. Le aseguro que no soportaré esa prueba. Esto es horrible. Me da lástima usted. Pero eche una mirada al río. Su cara se hizo más estúpida que antes. No vaya de nuevo. Dedíquese a las ciencias, a las artes. Viaje finalmente. ¿No quiere eso? Bueno, váyase así y siga ese consejo que le dio el jurista. El demonio empezó a suplicar. ¿Y qué no dijo para librarse del viaje ingrato? Dijo que no tenía pasaporte, que estaba en observación, que ante el curso actual era penoso hacer cualquier viaje que fuera. Pero nada lo ayudó. La sirenita se salió con la suya. Y el demonio está entre la gente de nuevo. Él ahora sirvió ya hasta de consejero civil. Pero la expresión de su cara no cambió nada. Nada, está como antes. Es estúpida. Fin. Un empresario debajo del diván. El vodevil que estaba representándose requería varios cambios de trajes. Claudia, joven y simpática, artista apasionadamente entregada al sagrado arte, entró corriendo en su camerino y empezó a despojarse de su atavío de cíngara para aparecer vestida, un momento después de usar. Con objeto de evitar dificultades con pliegues superfluos y de que el traje se adaptase perfectamente, la aventajada artista resolvió quitarse de encima hasta el último hilo y colocarse el traje sobre la vestidura de Eva. He aquí que, de pronto, cuando se había desnudado y estremecida de frío empezaba a acomodarse los pantalones de usar, un suspiro exhalado por alguna persona llegó hasta su oído. Abriendo mucho los ojos, escuchó, por segunda vez suspiró alguien. Y hasta le pareció oír murmurar, «¡Ay de mí, oh!». Sorprendida, la artista miró a su alrededor y no encontró nada raro en su camerino. Decidió, por si acaso, mirar debajo del diván, su único mueble. ¿Y quién dirán ustedes que vio? Debajo del diván vio una larga figura humana. ¿Quién está ahí? Exclamó espantada, apartándose de un salto del diván y cubriéndose con la chaqueta de usar. —¡Soy yo, yo! ¡No se asuste, soy yo! Respondió debajo del diván un murmullo tembloroso. —¡Shh! ¡Soy yo! En aquel murmullo semejante al burbujeo de una sartén, reconoció el artista sin dificultad la voz del empresario Indiukov. —¡Usted! Se indignó poniéndose encarnada como una peonía. —¿Cómo? ¿Cómo ha pedido usted atreverse? —De manera, viejo canalla, que lleva usted ahí metido todo el tiempo. —Esto es lo que faltaba. —Madrecita. —Paloma mía. Burbujeó Indiukov asomando la cabeza calva por debajo del diván. —No se enfade, preciosa. Máteme. Pisotéeme como una serpiente, pero no haga ruido. Yo no he visto nada, ni veo, ni deseo ver. No necesita usted cubrirse, palomita mía. Escuche solamente al viejo, que ya tiene un pie en la sepultura. Si me he metido aquí ha sido únicamente para salvarme. Estoy perdido, míreme.
Todos mis cabellos se han puesto de punta. Figúrese lo que me sucede. Prindin, el marido de Klakenska, ha llegado a Moscú y en este momento anda por el teatro buscando mi perdición. Yo, además de que se llevara a Klakenska, le debo 5.000 rublos. ¿Y a mí qué me importa eso? Lárguese de aquí ahora mismo. Si no lo hace, no sé de qué seré capaz, canalla. Almita mía, de rodillas se lo pido. Me arrastro a sus plantas. ¿Dónde me voy a esconder si no es aquí, en su cuarto? En cualquier otro sitio me encontraría, mientras que aquí no se atrevería a entrar. Se lo suplico, se lo pido. Hará unas 2 horas que le vi. Estaba yo entre bastidores durante el primer acto cuando le vi salir del patio de butacas y dirigirse al escenario. Entonces, mientras se representaba el drama, ¿ya estaba usted ahí debajo? Se espantó el artista y ¿ha visto? El empresario se echó a llorar. —Estoy temblando, madrecita mía, estoy temblando. Me matará el maldito. Ya son varias veces las que Nizhny me ha tenido encañonado con su revólver. Hasta lo trajeron los periódicos. —¡Ah! Esto ya es insoportable. Márchese, que ya es hora de que me vista. Tengo que salir a cenar, lárguese. Si no lo hace, chillaré, lloraré a gritos. Le tiraré la lámpara a la cabeza. —¡Shh! Esperanza mía, mi ancla de salvación. Le daré un suplemento de 50 rublos, pidiéndole únicamente que no me eche de aquí. 50 rublos. La artista, echándose por encima un montón de ropa, corrió hacia la puerta para llamar a gritos. Indukova, arrastrándose de rodillas tras ella, le cogió una pierna. 75 rublos, con tal de que no me eche, burbujeó perdiendo el aliento. Añado también medio beneficio. Miente usted. Que Dios me castigue si lo hago, se lo juro, que pierda para siempre la tranquilidad así. Medio beneficio y un suplemento de 75 rublos. Dolskaya vaciló un instante y se apartó de la puerta. —Pero si todo eso que está usted diciendo es mentira —dijo con voz llorosa—, que me trague la tierra si miento, que me vea privado del reino celestial. ¿Soy acaso un infame? —Bueno —accedió el artista—, métase entonces debajo del diván, pero acuérdese. Indyukov suspiró pesadamente y, a rastras, entre resoplidos, se introdujo debajo del diván, mientras Dolskaya empezaba a vestirse a toda prisa. La idea de que su camerín, debajo del diván, estuviera oculto una persona extraña, le causaba vergüenza y hasta miedo. Pero el convencimiento de que obraba en interés del sagrado arte le infundía tanto valor que cuando un rato después se despojaba de su vestido de húsar, no solo se le había pasado el enfado, sino que hasta se sentía compadecida. —Tenga cuidado de no mancharse, que no echaré yo debajo de ese diván. El vodevil terminó. La artista hubo de salir a escena 11 veces. Le fueron ofrendados un ramo atado con una cinta en la que estaba escrito: «Quédese entre nosotros». Saliendo de aquellas ovaciones tropezó entre bastidores con Indyukov, sucio, arrugado, desgreñado. El empresario estaba, sin embargo, resplandeciente y frotándose las manos de satisfacción. «¡Ja, ja, ja, ja!», exclamó acercándosele. «Imagínese, palomita. Ríase del viejo chocho. Figúrese que el hombre que vi no era Prindin. ¡Al diablo con él! Me confundió su larga barba roja. Prindin lleva también una barba larga y roja. Me equivoqué. Viejo chocho de mí. La molesté sin necesidad, preciosa. Pero acuérdese que me ha prometido usted», dijo Dolskaya. —Me acuerdo, claro que me acuerdo, querida mía, solo que, palomita mía, aquel hombre no era Prindin. Nuestro compromiso estaba basado en que se tratara de Prindin. ¿Cómo voy a cumplir la promesa si aquel hombre no era Prindin? Si hubiera sido Prindin, sería otra cosa, naturalmente. Pero usted misma ve que me equivoqué. Tomé por Prindin a otro cualquiera. —¡Oh, qué ruindad, qué vileza! —se indignó la artista.
¡Qué asquerosa ruindad! Es que si aquel hubiera sido Plindin, tendría usted derecho a exigirme que cumpliera la promesa. Pero sabe el diablo quién sería aquel hombre. Puede que fuera algún zapatero o, con perdón, algún sastre. Y en ese caso, ¿por qué voy a tener que pagar por él? Yo soy un hombre honrado, madrecita, y comprendo. Y apartándose de ella, se alejó gesticulando y repitiendo: si aquel hombre hubiera sido Plindin, claro que estaría obligado, pero era un desconocido. Un vaya usted a saber quién. Era un hombre de pelo rojo, pero no Plindin. Fin. Mártires. Un cuento de Anton Chéjov. Lisoska, la tan admirada damita, enfermó de la noche a la mañana y tan seriamente que su marido no pudo ir a su trabajo y hubo de enviar un telegrama a la mamá, residente en Tiefr. De este modo refiere ella la historia de su enfermedad. Estuve en casa de mi tía en Lesnow. Pasé allí una semana y después, todos juntos, nos fuimos a la de la prima Varia. El marido de Varia, como ustedes saben, es un hurón y un déspota. Yo hubiera matado a un marido así. Sin embargo, pasamos unos días muy divertidos. En primer lugar, tomé parte en una función de aficionados. Se representó Escándalo en una digna familia. Y Krustalev hizo su papel de una manera asombrosa. En el entreacto bebí agua fría, terriblemente fría, con limón y un poquito de coñac. El agua con limón y coñac parece champán. Me la bebí y no sentí nada. Al día siguiente de la función salí a caballo con ese Adolfo. Hacía humedad y me destemplé. Seguramente fue entonces cuando cogí frío. Tres días después me marché a casa para ver cómo le iba a mi querido, a mi buen Vasia, y para recoger de paso mi vestido de seda, el de las flores, naturalmente. Vasia no estaba. Cuando entré en la cocina a decir a Praskovia que preparara el samovar, vi encima de la mesa unos nabos y unas zanahorias muy bonitos y pequeñines. Como juguetes. Cojo una zanahoria y un nabito, y no hago más que comer un poquitín cuando imagínese que empiezo a sentir unos retorcijones. Espasmos, espasmos, y más espasmos. ¡Ay, me muero! Vasia, que llega corriendo de su trabajo, naturalmente se tira del pelo y se pone pálido. Va a buscar al médico a toda prisa, ¿saben? Y mientras tanto yo, ¡que me muero, que me muero! Los espasmos empezaron a mediodía. Cerca de las 3 llegó el médico, y a las 6 Lisoska se durmió y continuó durmiendo hasta las 2 de la madrugada. El reloj marca las 2. La luz de la lamparilla apenas traspasa la pantalla azul. Lisoska está rendida en la cama y su gorrito de encaje blanco destaca claramente en el fondo oscuro de la almohada de color rojo. Sobre su pálido rostro y redondos hombros caen las sombras que dibuja la pantalla. Sentado a sus pies están Vasily, su marido. El pobre feliz de que su mujer esté por fin en casa se siente al mismo tiempo terriblemente asustado por su enfermedad. «¿Cómo te encuentras, Lisoska?», murmura al advertir que ésta se ha despertado. «Estoy mejor», gime Lisoska. «Ya no me dan espasmos, pero no tengo sueño, no puedo dormir». «¿No será ya hora, ángel mío, de cambiarte la compresa?». Lisoska se incorpora lentamente con expresión de sufrimiento e inclina graciosamente la cabeza hacia un lado. Vasil Stepanich,
como si se tratara de algo sagrado. Rozando apenas con los dedos el cuerpo caliente, renueva la compresa. Lisoska se estremece, ríe porque el agua fría le hace cosquillas y se recuesta otra vez. «Pobre, no duermes», gime. «¿Cómo voy a dormir?» «Es todo nervioso, Vasya. Soy una mujer muy nerviosa. El médico me receta cosas para el estómago, pero yo siento que no comprende mi enfermedad. Lo que tengo malo son los nervios, no el estómago. Te juro que son los nervios. Lo único que temo es que mi enfermedad siga un mal camino». «No, Lisoska, no. Mañana estarás completamente bien». «No lo sé. No tengo miedo por mí. Por mí me da lo mismo. Hasta estaría contenta de morirme, pero tú me das pena. ¿Y si de pronto te quedaras viudo y solo?» Rara vez disfruta Vasya de la compañía de su mujer y hace tiempo que está acostumbrado a la soledad. Pero las palabras de Lisoska le inquietan. «Dios sabrá lo que dices, Almita. ¿A qué vienen esos pensamientos tan sombríos? Y después de todo, ¿qué? Llorarás, te pondrás triste, pero luego llegarás a acostumbrarte y hasta te volverás a casar». El marido se lleva las manos a la cabeza. «Bueno, bueno, no diré nada más», le tranquiliza Lisoska. «Lo que tienes que hacer es estar preparado para todo». «¿Y si me muriera de verdad?», piensa después cerrando los ojos. Y Lisoska dibuja en su mente el cuadro de su propia muerte. Ve alrededor de su lecho a su madre, a su marido, a la prima Varya con el suyo, a los parientes y los admiradores de su talento, y se ve a sí misma, murmurando un último perdón. Todos lloran. Luego, ya muerta, se la llevan intensamente pálida bajo sus cabellos negros, la amortajan con el vestido color rosa, que bien le sienta, y la depositan en un ataúd muy caro con las patas doradas y lleno de flores. Huele a incienso, y chisporrotean las velas. El marido no se separa del féretro y los admiradores de su talento no apartan de ella los ojos. Se podría decir que está viva. Hasta en el ataúd es maravillosa. La ciudad entera habla de esta vida tan tempranamente cegada. He aquí que la llevan a la iglesia. La conducen de esta vida tan tempranamente cegada. Llevan el féretro Iván Petrovich, Adolf Ivanis, el marido de Varya y el estudiante de ojos negros que le enseñó a beber el agua con limón y coñac. Lástima solamente que no toque la música. Después del oficio religioso viene la despedida. La iglesia se llena de sollozos. Traen la tapa adornada de borlas y Lisoska se separa para siempre de la luz del día. Se escucha el golpear sobre los clavos. Tac, 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 tac. Lisoska se estremece y abre los ojos. «¿Estás ahí, Vasya?», pregunta. «Tengo unos pensamientos tan lúgubres, Dios mío. ¿Será posible que no logre dormirme, infeliz de mí? Vasya, compadéceme y cuéntame algo». «¿Qué quieres que te cuente?». «Algo de amor», dice lánguidamente Lisoska. «O si no, cuéntame cosas del modo de vivir de los hebreos». Basilis de Panis, dispuesto a todo, con tal de su mujer se encuentre alegre y no hable de la muerte, coloca unos mechones de pelo a modo de patilla sobre sus orejas, imprime a su rostro una cómica expresión y se acerca a Lisoska. «¿Desea usted que le componga el reloj?», pregunta con un acento terriblemente hebraico. «Sí,
Necesito que me lo componga, lo necesito». Y cogiendo de la mesa su reloj de oro, se lo tiende riendo. «Compóngamelo». Vacías coge el reloj. Examina detenidamente durante largo rato su mecanismo y, muy encorvado, dice: «No tiene arreglo. La rueda le faltan los dientes». A eso se reduce la comedia. Lisoska ríe y palmotea. «¡Magnífico!», exclama. «¡Asombroso! Sabes, Vasya, que eres un tonto no queriendo tomar parte en las funciones de aficionados. Sí, tienes un talento extraordinario. Eres mucho mejor que Sisunov, ¿sabes? En la obra El día de mi santo trabajaba con nosotros un tal Sisunov, que era un talento cómico de primera categoría. Figúratelo. Una nariz gorda como un nabo, ojos verdes y el modo de andar de la cigüeña. A todos nos hacía reír muchísimo. Espera, que voy a decirte cómo andaba». Lisoska salta de la cama y ya, sin gorrito y descalza, se pone a andar por el suelo. «Mis respetos», dice en la voz baja imitando la voz de hombre. «¿Qué hay de bueno? ¿Qué ocurre de nuevo bajo el sol? ¡Ja, ja, 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 ja!», ríe. «¡Ja, ja, ja!», repite Vasya. Y ambos cónyuges, riendo y olvidados de la enfermedad, empiezan a correr uno tras otro por el dormitorio. La carrera termina en que Vasya agarra a su mujer por el camisón y la cubre ansiosamente de besos. Después de un abrazo muy pasional, Lisoska recuerda de pronto que está seriamente enferma. «¡Qué tonterías!», dice poniendo cara seria y tapándose con la manta. «Seguramente te has olvidado de que estoy enferma. Eres de una sensatez. Perdona», se azara el marido. «Mi enfermedad tomará un mal camino y tú serás el culpable. Feo, malo, feo». Lisoska cierra los ojos y queda callada. Su languidez anterior vuelve de nuevo, se escuchan ligeros quejidos. Vasya cambia la compresa y, contento de que su mujer esté en casa y no corriendo hacia la de su tía, permanece quieto a sus pies. Cuando llega la mañana, aún no se ha dormido. A las 10 viene el médico. «¿Qué tal nos encontramos?», pregunta mientras le toma el pulso. «¿Ha dormido?». «Mal», contesta por Lisoska el marido, «muy mal». El médico se dirige a la ventana y mira a través de ella como pasa por la calle el desollinador. «¿Puedo tomar café, doctor?». «Puede». «¿Y puedo levantarme?». «Eso quizás sea mejor que esté un día más en cama». «Tiene un ánimo de lo más sombrío», le murmura Vasya al oído. «Unos pensamientos tan tétricos. Y una manera tan rara de ver las cosas. Estoy terriblemente preocupado con ella». El médico se sienta ante la mesa y, después de restregarse la frente con la palma de la mano, receta a Lisoska nitrato de bromuro. Después saluda y, prometiendo volver a la noche, se marcha. Vasya no va al trabajo y permanece todo el día junto a su mujer. Por la tarde vienen los admiradores de su talento. Están inquietos y asustados. Le traen muchas flores y novelas francesas. Lisoska, vestida con una ligera blusa y tocada con el gorrito de blancura resplandeciente, está tendida en la cama y mira ante sí de modo enigmático, como si no creyera en su curación. Los admiradores de su talento admiten de buen grado la presencia del marido y se la perdonan. Una misma desgracia les une junto a aquel lecho. A las 6 se duerme Lisoska y continúa de nuevo dormida hasta las 2 de la madrugada. Otra vez está Vasya a sus pies, luchando con la somnolencia, renovando las compresas y representando aquella escena de la vida israelita. Pero a la mañana siguiente, transcurrida la segunda noche de sufrimientos, Lisa está ya ante el espejo
colocándose el sombrero. —¿A dónde vas, querida? —le pregunta Vasia mirándola suplicante. —¿Cómo? —se asombra Lisoska con cara asustada. —¿Acaso no sabes que hoy tenemos ensayo en casa de María Liovna? Después de acompañarla, Vasia, por hacer algo por aburrimiento, coge la cartera y se va al trabajo. A causa de las noches sin dormir, le duele la cabeza y le duele de tal modo que su ojo izquierdo, desentendiéndose de él, se cierra por sí solo. —¿Qué le pasa, amigo mío? —le pregunta el jefe. —¿Qué le ocurre? Vasia hace un gesto evasivo y se sienta. —No me pregunte, excelencia —dice con un suspiro—. ¿Cuánto he sufrido estos días? ¿Cuánto he sufrido? Lisa está enferma. —¡Dios mío! —se asusta el jefe. —¡Lisaveta Pavlovna! ¿Qué le pasa? Vasil Stepanis hace un gesto con la mano, alza los ojos al techo como queriendo decir: —¡Así es el destino! —¡Oh, amigo mío! Le compadezco con toda el alma —suspira el jefe poniendo los ojos en blanco—. Yo, querido, he perdido a mi mujer y me hago cargo. Es una pérdida tal. ¡Qué pérdida! ¡Terrible! ¡Terrible! Espero que Lisaveta Pavlovna esté ya bien. ¿Qué médico le asiste? Von Strech. ¿Von Strech? ¿Y no hubiera sido mejor llamar a Magnus o a Semadisky? En cuanto a usted, está usted muy pálido. Seguramente también se encuentra enfermo. Es terrible. Sí, excelencia, estoy falto de sueño. Es tanto lo que he sufrido, lo que he pasado. ¿Y para qué ha venido usted? No lo entiendo. ¿Puede uno acaso forzarse de ese modo? ¿Hacerse daño a la salud? Váyase a su casa y quédese en ella hasta que esté bueno. Váyase, se lo ordeno. El afán por el trabajo es una buena condición en un joven funcionario. Pero no hay que olvidar lo que decían antes los romanos. Mens sana in corpore sano, esto es, alma sana en cuerpo sano. Vasia está de acuerdo, por lo que sus papeles vuelven a su cartera y tras despedirse del jefe, se marcha a casa a dormir. Fin.